En los últimos años ha estado muy de moda que los artistas y personas del mundo del espectáculo ocupen puestos políticos. Ahora, Moni Vidente sorprende con la noticia de que quiere ser la primera mujer en ocupar la presidencia de México y se quiere proponer como candidata. La duda que generó es, ¿con qué partido podría ganar las elecciones? Y ahora ella misma ha contestado esa pregunta. Resulta que la vidente más reconocida de México no va a estar dentro de los partidos políticos ya existentes, pues ella confesó, «Voy a crear un partido porque me postularé de manera independiente. Se llama Movimiento Social de Salvación para México. O bien, buscaré hacer un fuerte común ciudadano, en el que todos estarán invitados para acercarse con el objetivo de cambiar a México». Aquí no tiene nada que ver la diversidad sexual. Yo me postulo como ciudadano mexicano y sin ningún deseo de destacar una preferencia sexual o política, solo con el interés de lograr el bienestar del pueblo y nuestro país. Así que les pido una simple firma y un pensamiento de acción para cambiar el futuro de nuestro pueblo. ¿Qué opinas sobre la candidatura a la presidencia de la República de Moni Vidente? Déjanos tus comentarios. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.